más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Voces del Senado, hoy domingo 9 de julio de 2023. Enrique, buenos días. Elfi, oyentes, muy buenos días. Hoy tenemos un programa diferente. Vamos a estar hablando del balance de las comisiones económicas. Para ello, invitamos a dos senadoras, una del Partido Conservador, Liliana Vitar, y la otra senadora, Imelda Daza Cotes, del Pacto Histórico. Con ellas estuvimos charlando y nos estuvieron contando lo que pasó en la comisión, lo que les gustó, lo que no les gustó este año legislativo. Así es, Enrique y Elfi, pues las senadoras también, digamos que expusieron cuáles fueron los proyectos que durante la legislatura 2022-2023 fueron discutidos por las comisiones económicas, entre los que se destacan la reforma tributaria, el proyecto de regalías, el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, el recientemente aprobado adición presupuestal. Pero a esta hora nos acompaña en cabina nuestra primera invitada. Enrique, ¿de quién se trata? En Voces del Senado nos acompaña la senadora Imelda Daza Cotes, de la Comisión Tercera. Senadora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, un poco cansada por el trabajo arduo que se ha desarrollado en esta legislatura, pero igual, firme con lo que corresponde hacer hoy. Bueno, senadora, el motivo de esta entrevista y de invitarla a los micrófonos de Voces del Senado es eso, que nos cuente algo sobre el trabajo que se realizó en la Comisión Tercera en esta legislatura 2022-2023. Trabajo continuado, pero fue para mí el mayor logro de esta legislatura, porque tengo de la reforma tributaria el concepto de que es a largo plazo, de que es progresiva, de que por primera vez los ricos de este país, las personas de altos ingresos, los dueños del gran capital, por primera vez están pagando impuestos. No, esta reforma tributaria no se recostó como de costumbre sobre la clase trabajadora ni sobre los pequeños y medianos empresarios. Entonces, con ese trabajo empezamos, pasamos al presupuesto de la nación. La discusión es dura también porque nosotros provenimos de todas las regiones del país. No fue tan ardua la tarea con el presupuesto, el acuerdo fue relativamente rápido y bueno, se aprobó. El año lo comenzamos con el plan de desarrollo. Nos llamaron antes de tiempo, empezamos a trabajar el 7 de febrero. En el plan de desarrollo nos tomó también cerca de 6 semanas discutir artículo por artículo, y este plan de desarrollo por primera vez tuvo un articulado muy extenso. Todos los temas quedaron incluidos en ese plan de desarrollo, y sobre todo la exigencia más perentoria provenía de lo que se acordó, se convino, se escuchó, de lo que la gente dijo en los diálogos regionales. Por primera vez un plan nacional de desarrollo se estructura con base en la opinión ciudadana, en lo que dijo la gente en el Amazonas, en el Guaviare, en el Guainía, en el Chocó, en Valledupar. Y entonces en muchos puntos del plan de desarrollo quedó establecido que había que hacer consulta previa antes de construir algunas obras de infraestructura, tomar decisiones que tienen que ver con la naturaleza, en fin. El desarrollo hay que plantearlo alrededor del agua, de los recursos acuíferos, que la naturaleza es quien nos ordena el uso de los recursos que hay en ella y el uso de los recursos productivos del país. Se piensa mucho más y se pensó en los planes regionales, en las obras y proyectos que tienen enfoque territorial más que local. Están escuchando Voces del Senado.
Y después de haber escuchado a la senadora hablando sobre los temas importantes de esta comisión, ella también destacó un punto clave dentro de la edición presupuestal y tiene que ver con algo relacionado al sector de la agricultura. Elfi. Hablando de trabajo para los campesinos y de la reactivación económica, 1.3 billones, sector agricultura, ¿cómo lo ves? Extraño, no creo que sea suficiente si tenemos un plan de compra de tierras. Pero creo yo, lo interpreté, alguna explicación escuché, que este año, lo que queda de este año, el ministerio no alcanza tampoco a tramitar la compra de enormes cantidades de tierras como esperamos. No ha resultado tan fácil como creíamos, porque si bien hubo un acuerdo, se firmó un acuerdo de venta, oferta de venta de 3 millones de hectáreas, a la hora de hacer el negocio nos estaban ofreciendo peñascos, tierritas así como de regular calidad, zonas alejadas que no tienen vías de comunicación. Entonces eso ha dificultado la compra de tierras. No ha sido posible avanzar como se esperaba. Por eso yo creo que para qué agregarle 2 billones si no se van a alcanzar a comprar. Mientras que yo sé que ese dinero en manos del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Educación sí se va a ejecutar. El primer año en el legislativo, ¿qué fue lo bueno que tuvo este periodo legislativo 2022-2023 para Imelda Daza? Para mí, como economista que entiendo el tema, la reforma tributaria, porque garantiza mayores recursos para atender las urgentes necesidades del pueblo colombiano, de la mayoría. Eso se hace con dinero y no es justo como era antes, que la reforma tributaria la pagaba la clase obrera, la clase trabajadora, los pequeños y medianos empresarios, o sea, los mismos financiando la solución de los problemas a los mismos. No, ahora es una reforma que tocó la inequidad. Somos el segundo país más inequitativo en América Latina y eso se resuelve comprometiendo el pago de tributos por parte de quienes tienen el dinero, de quienes son los dueños del capital y del patrimonio, de buena parte del patrimonio nacional. Entonces, a mí sí me complace muchísimo la reforma tributaria. Lo demás se ha operado bien también, pero digamos que eso fue lo novedoso para mí, que el común de la gente no le da tanta importancia, pero veremos en la ejecución lo importante que es el aporte que ya empezó a hacer la reforma tributaria. Bueno, senadora, eso fue lo bueno. Lo malo que usted dijo, ¿no? Uy, esto sí. Lo malo fue muy recientemente la discusión del proyecto de reforma de la Constitución para regular el cannabis y el uso para los adultos, la comercialización y la producción del cannabis y el uso del cannabis para los adultos. Lamento profundamente. Yo fui de las que estuve a punto de llorar con unos jóvenes que estaban allí y que lloraron de pesar. ¿Por qué duele tanto? Porque son muchos los que van a morir por la clandestinidad en la que opera el comercio de la marihuana y de la cocaína y de todos esos alucinógenos. La prohibición es la causa del apetito y si eso se regula, se puede hacer la campaña para reducir el consumo y yo doy fe y sé que se puede lograr porque fui testigo de la campaña que adelantó la Liga de Lucha contra el Cáncer en Colombia en los años 70. Cuando todos fumábamos en mi curso de economía en la universidad, éramos 45 alumnos, los 45 fumábamos y los profesores también. Los profesores tenían cenicero en el escritorio. Empezó esa campaña en el año 70, creo que fue un médico muy afamado aquí en Bogotá, fue el que inició la campaña intensa. La serranía de Perijá, frontera con Venezuela, toda se cultivaba en café y tabaco. Mi abuelo en Manaure, César, cultivaba tabaco en el patio grande de su casa. Y existía una compañía colombiana de tabacos que producía cigarrillos. Todo eso se acabó con la campaña. Nos convencieron de que el tabaco producía cáncer y otros daños colaterales
y los colombianos en mayoría dejamos de fumar. Eso mismo esperaba yo que se hiciera si se regulaba la producción y el comercio del cannabis y se podía empezar también la campaña para contra el uso del cannabis, que lo que mata no es la mata, lo que mata es la falta de control, y eso era lo que queríamos que hubiera, control. La mata de marihuana curaba de los dolores a mis abuelos, a mis abuelas, a mis tías. Todas tenían en un frasco de vidrio, pues, alcohol y hoja de marihuana. Y eso, con eso se curaban los dolores, cuando no había el consumo. Entonces, sí es verdad que la mata es medicinal. Lo que mata es la prohibición. Lo que mata es la clandestinidad en que se hace toda la actividad de producción y comercialización del cannabis. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Estamos terminando ya este balance de las comisiones económicas. Elfi, ¿con qué terminamos esta entrevista? ¿Qué viene para la próxima legislatura? Bueno, para la próxima legislatura tenemos dos desafíos: la reforma laboral y la regulación del cannabis. Insistimos en eso por el bien de la mayoría del pueblo colombiano, que urge recuperar sus derechos laborales. La reforma no traía nada nuevo, o no era mucho lo nuevo. Lo sustancial era que le recuperaba a los trabajadores de Colombia derechos que el modelo neoliberal implementado por Barco y por Gaviria le quitó a los trabajadores de Colombia. Lo primero, la estabilidad laboral. Yo fui funcionaria pública muchos años y siempre me nombraron por siempre, hasta que ocurrieron cosas que me obligaron a retirarme de algunos cargos. Pero a uno no le daban esos contraticos de 3 ni de 4 meses. Había estabilidad laboral, había vacaciones, había recargo por trabajo nocturno y por dominicales y festivos. Uh-huh. Había aporte a la seguridad social de parte de uno y de parte del patrón, uh-huh, o del empresario o de la institución que lo contrataba. Y teníamos ahorro para la pensión. Entonces todo el mundo tenía garantizada pensión, teníamos garantizadas vacaciones, y en muchas instituciones había prima de mitad de año, prima de fin de año, prima por el nacimiento del hijo. Bueno, era toda una familia de primos que eran subsidios y remuneración a los trabajadores. Todo eso se perdió. Los jóvenes de hoy no saben lo que es la estabilidad laboral, no saben qué es eso de vacaciones, no saben qué es eso de tener una prima de Navidad, por ejemplo. Entonces, con la reforma laboral vamos a insistir. El pueblo colombiano tiene que sacudirse y salir a la calle a exigir la aprobación de esa reforma y la de la regulación de la producción y distribución de cannabis también va de nuevo. Bueno, Enrique, Imelda Daza Cotes, senadora del Partido Comunes, una senadora que se la pelea al Cesar y la Guajira, porque todo el mundo dice que ella es del Cesar, pero también en la Guajira dicen que es de ellos, aquí estuvo con nosotros en Voces del Senado. Senadora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio en el estudio de Voces del Senado, y acá la esperamos para cuando usted quiera volver. Con muchísimo gusto, siempre que quieran, aquí estaré. Yo soy caribe y por lo tanto muy habladora. Sí, señora. Senadora, gracias, muy amable, senadora. Muchísimas gracias. Bueno, hasta este momento nos estuvo acompañando la senadora Imelda Daza, a quien le agradecemos haber estado en los micrófonos de Voces del Senado. Tenemos nuestra siguiente invitada en cabina, Elfi, ¿de quién se trata? Y en Voces del Senado hoy tenemos una invitada muy especial, Liliana Esther Vitar Castilla, de la Comisión Tercera, Partido Conservador, economista, especialista en gerencia, fue secretaria de Hacienda del municipio de Cerete en Córdoba, tesorera de la Comisión Nacional de Regalías, jefe de planeación de la Dirección de Estupefacientes, entre otros cargos, Enrique, y cordobesa de pura cepa. Bueno, senadora, bienvenida a Voces del Senado. Gracias por estar acompañándonos. Y queremos que nos cuente, que nos dé un resumen sobre lo que hicieron en su comisión
en este año 2022-2023. Un saludo muy especial a mis amigos de Voces del Senado. Siempre para mí es un placer estar con ustedes y compartir un rato que siempre es muy ameno. Bueno, fueron muchos los proyectos que pasaron por las comisiones económicas. Yo creo que este primer año, como en todas las primeras administraciones, los primeros años es donde se organiza el recurso, ¿no? Donde se planea los 4 años que vienen. Ahí pasamos por la reforma tributaria, donde tuvimos logros muy importantes que luego les contaré. El presupuesto nacional, el presupuesto bianual de regalías. Ahora mismo estamos con la adición presupuestal. Yo creo que con eso es bastante mucho extenso todo lo que supo hacer en la comisión tercera. Sí, ahí tuvimos bastante en qué entretenernos. Sí, señora. Y todo, pues, para que nuestros oyentes también sepan, es la comisión, una de las comisiones económicas. ¿Cuál fue ese momento que usted dijo fue tensionante en la parte económicamente hablando en este periodo? Bueno, yo siempre me estoy dando una pelea, para mí ha sido muy tensionante y sigo frustrada porque considero que un gobierno que es el gobierno del cambio, donde se preocupa mucho por el medio ambiente y es un gobierno social, no le hayan dado prioridad a una petición que aclamamos nosotros en cada uno de los presupuestos que aprobamos, y es el subsidio en la costa Caribe a los estratos 1 y 2 del gas licuado de petróleo, que en la costa lo conocemos como pipeta de gas. La gran mayoría de personas en la zona rural cocinan con leña. Yo creo que esto está afectando el medio ambiente, la salud, y he pedido, así como hay en algunos departamentos del sur de Colombia, ese subsidio, que lo llevemos a la costa. Ni siquiera es un monto significativo, pero el beneficio en salud para las personas y para el medio ambiente es muy alto. Entonces, esa fue como mi frustración realmente de no lograr que el gobierno nos apoyara en ese subsidio para los tratos unidos de la pipeta de gas. Hablemos un poco de adición presupuestal, senadora. Fueron muchas las áreas que recibieron o que van a recibir ya dentro de poco una adición al presupuesto. ¿Con cuál quedó más satisfecha, teniendo en cuenta que la educación fue 2.2 billones, salud 2.3 billones, vivienda 1.5, transporte 1.4, pues y usted nos va a dar más cifras? Bueno, no, yo creo que las tienes, las más importantes, que la inversión social ahí la tienes, que de los 16.9 billones que se aprobaron, pues que están para aprobación en la noche, en el día de hoy, tenemos 9 billones en inversión. Yo creo que ahí está, pues, básicamente lo más importante. Para mí es muy grato la adición que se hizo en educación. Pienso que la educación es la base de todo en el mundo. Por la educación empezamos, por la educación construimos y con la educación salimos adelante. Son 2.2 billones, que la gran mayoría va para la educación superior. Y una parte también va para gratuidad, si no estoy mal, sí, en educación superior. Entonces, ese fue de verdad el incremento. Y otro que para mí es muy importante son las vías terciarias. Este país, y sobre todo mi región, la costa Caribe, es más rural que urbana, y tenemos muchísimo, muchísimo problema con nuestra región rural porque las vías son pésimas, y de ahí es que sale nuestra alimentación. La seguridad alimentaria está en el campo y hoy los campesinos se ven afectados muchísimo por ese problema del transporte de sus alimentos, y realmente su utilidad viene quedando en los que van a comercializarle el producto allá en sus fincas, porque ellos no tienen cómo sacarlos de allá. Entonces les toca venderlo a cualquier precio y nuestros campesinos cada vez se están empobreciendo más. Precisamente de eso, senadora, agricultura 1.3 billones de pesos. ¿Le parece que quedó bien esa adición presupuestal o le faltó plata a la agricultura? Siempre va a hacer falta, pero para mí es muy grato porque una de mis luchas que he venido dando desde que estoy aquí es la mujer. Siempre considero que la paz total se consigue desde las mujeres, desde el hogar. No solamente firmando acuerdos, porque es que si tú firmas acuerdos pero no construyes en el hogar, jóvenes que salgan al mundo educados, que nazcan dentro de unos hogares de paz, no de violencia, pues no vamos a hacer nada. Eso va a continuar. Entonces hay una plata muy importante para el Fondo de la Mujer Rural, el FOMUR, que eso va a incentivar muchísimo también la inversión en las mujeres en el sector agropecuario, y va a cortar el ciclo de violencia en los hogares, porque ya estas mujeres van a sentirse empoderadas económicamente y van a ayudar a que sus hijos también salgan adelante. Senadora, otro de los sectores que se va a adicionar es el de la vivienda con 1.5 billones. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? Estamos garantizando Mi Casa Ya, que eso era una preocupación grande que teníamos todos, porque ese ha sido un programa bonito, un programa que ha ayudado a muchas familias, y con esto pues garantizamos los recursos para que el programa continúe. Pero tristemente también en un gobierno del cambio, si ustedes se dan cuenta, la inversión en social no hay inversión social.
Entonces, ¿a qué le estamos apostando? ¿Cierto? Los sectores importantes de inversión social disminuyeron con relación al presupuesto del año pasado. Entonces, también es un llamado que le hacemos al gobierno, donde hicimos una reforma tributaria, porque se supone que esta adición presupuestal nace de la reforma tributaria y era para inversión social, es mínimo. Hay proyectos de infraestructura, como los que acabamos de hablar, uh-huh, pero aquellos programas de inversión social que venían, el rubro con relación al presupuesto del año pasado disminuyó, si no estoy mal, en 4 billones de pesos. Entonces, es también un llamado que le hacemos al gobierno que revisemos ese tema, cómo vamos a mejorar también la inversión social en el país. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Y nosotros seguimos compartiendo este cafecito de la mañana con nuestra invitada, la senadora Liliana Vitar. Bueno, después de esta pausa, una de las preocupaciones para los colombianos y para el legislativo son las altas tarifas de energía en la costa. Senadora, ¿qué decirle a nuestros oyentes? Nosotros presentamos dos proposiciones, porque es un clamor que tenemos en la costa Caribe y lo vivimos en día a día, visitando esas casas tan humildes y pagando con un ventilador. Y nos mostraban los recibos 200, 300 mil pesos. Personas que no tienen de dónde van a sacar 200, 300 mil pesos para pagar un servicio de energía. Y eso simplemente es un solo servicio, sin todo lo demás, pues, que cuesta, uh-huh, vivir. Entonces, pedimos dos proposiciones, presentamos al Ministerio de Hacienda para que nos ayudara con mayores recursos para esos subsidios de los estratos 1 y 2. No fueron escuchadas y esperamos a ver qué va a ocurrir, porque eso también nos ayuda, nos va a aumentar la inflación en el país, ¿cierto? Porque es que eso viene unido a una cantidad de cosas que afectan, y ahora yo creo que han escuchado que se va a acabar el subsidio. Hay, uh-huh, una ola de calor en la costa que ya ni siquiera los ventiladores están siendo suficientes, pues, para suplir esta ola de calor. Entonces, es importante que revisemos el tema de subsidios en el país. Y este país, yo veo que nos estamos empobreciendo cada vez más. ¿Cómo ve el tema de la gasolina, la senadora? El alza, ¿no? Gravísimo. Gravísimo, porque aumenta. Eso es otro de los ítems que nos aumenta la inflación. Y una de las causales que decían de este aumento era por la tasa de cambio, uh-huh, y hoy está bajando. Entonces queremos saber qué va a pasar con eso. Ese incremento, ¿para dónde va? ¿Cómo va a ser eso? Y si ese incremento que se va a dar en la gasolina, si de verdad nos va a ayudar a bajar el déficit que hay en el fondo de los precios de los combustibles. Entonces, son muchas las expectativas que tenemos con todo esto y que esperamos que el próximo año, pues, se vea reflejado en algo, toda esta cantidad de adiciones y estos proyectos, para que de verdad baje la inflación en el país, porque con una inflación alta nos seguimos empobreciendo más. Senadora, otro tema que también nosotros tocamos acá en Voces del Senado fue el tema de los peajes con respecto al mantenimiento de las vías. Hay unos peajes que son muy costosos y las vías están, pues, en muy mal estado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Senado de la República? Bueno, hay unos casos especiales donde ya se ha parado, en algunos casos, como en Barranquilla, el cobro de algunos peajes. Y en este proyecto de adición se adicionaron 500 mil millones de pesos para suplir esa reducción que van a tener los peajes. Ese es un problema que hemos sufrido siempre. Y nosotros en la costa sí que lo vivimos. Uh-huh. Pagamos peajes costosísimos con vías muy malas. Yo creo que esa es una petición que le hacemos al Ministerio de Transporte, que hagan una mayor interventoría sobre ese peaje, sobre las inversiones en nuestras vías, porque plata yo pienso que sí hay. Lo que no hay es voluntad de organizar y de arreglar las vías. Bueno, senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces del Senado, repitiendo acá en nuestra cabina, muy amable. Y pues ese mensaje para todos los colombianos terminando este periodo. Bueno, mi mensaje, como siempre, es que se termina un periodo donde fueron muchas las ilusiones y muchos proyectos importantes que salieron adelante. Nosotros logramos que las mujeres tengan una mayor participación dentro de nuestro presupuesto. En el presupuesto que se aprobó de regalías, el 5% de ese mayor valor de recaudo se va a destinar a proyectos de emprendimiento. Siempre mi lucha va a ser porque las mujeres nos empoderemos, porque las mujeres salgamos adelante. Las mujeres somos la base del hogar y somos las que construimos paz, y vamos a trabajar por ellas. Entonces, fue un año donde logramos siempre mejorar el recurso para ellas. Vamos a trabajar el
próximo año por ese proyecto que siempre ha sido un sueño, y el Fondo de Emprendimiento de la Mujer, para que las mujeres de los estratos 1 y 2 de un nivel educativo básico puedan tener ese capital semilla y salir adelante. Entonces, son muchos los sueños y las expectativas que tenemos. Yo pienso que termine un año bueno, un año, faltaron muchas cosas por aprobar, muchas cosas por hacer, pero esto apenas empieza. Entonces, con sueños e ilusiones vamos a iniciar próximamente un nuevo periodo legislativo. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir un rato con ustedes. Senadora Liliana, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido este cafecito con los colombianos y con nosotros acá en cabina. Y así llegamos al final de Voces del Senado, esperando que este resumen legislativo de las comisiones económicas les haya servido a todos los colombianos, pues para orientarse un poquito más sobre este tema. Bajo la dirección de Marixa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo publicitario de Natalia López, la fotografía de Leonardo Vargas y el trabajo periodístico de Enrique Castañeda, la coordinación de Alexander Ariza y quien les habla, Elfi Galeano Villegas. Dios me los bendiga. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya. Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto. El segundo vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo. El secretario general Gregorio El Hax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.